gracias porque tú estás, Señor, con nosotros, Padre, todos los días, Señor. Cada momento, Señor, de nuestra vida, Señor, en esta tarde, Señor, Padre, te pedimos que tu presencia, Señor, habite, Dios, en medio de nosotros, Señor, que seas tú glorificado, Señor. Que tú nos guíes, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que tú guíes nuestra adoración delante de ti, Señor, que sea tu nombre glorificado, Señor, en todo. Que tú, Padre, pongas palabras en nuestra boca, Señor, para bendecir, Señor, para bendecirte primeramente a ti, Señor, y para bendecir, Señor, a tu pueblo, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Te adoramos, Señor, y te honramos, te damos la bienvenida, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, vamos a adorar al Señor. Amén. Infinito Dios,
Gracias, Señor, por tu libertad, Señor. Gracias, Dios, porque podemos estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración, Padre, en todo lo que hacemos. Tú eres precioso, Señor. Solamente doy gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres precioso, Señor. Tú eres digno de ser glorificado, Señor. Solamente adora, dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Thank you.
Esta noche y vamos a recibir palabra de Dios. Tome su lugar, mis amados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. ¿Se puede abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15? Let's pray. Oremos. Oh Lord God, Jehovah, and our Savior Jesus Christ, we come to you tonight, Lord. We should learn from you about
children and how to become the generation that's blessed of the Lord. And God, I just ask you, Lord, to use me tonight and use these here that we can learn how to walk in faith and how to believe you and how to use that faith to build our lives and that of our family. And I pray and ask in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. And after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? Génesis 15, 1, 2 dice, Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Dijo también Abraham, Mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. And he brought forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Now, in this passage, we can see that Abram wanted something. En este pasaje vemos que Abraham deseaba algo. And he wasn't afraid to ask for it. Y él no estaba, él estaba temeroso de pedirlo. He was counting his words. Estaba contando sus palabras. He wanted to use just the right words to talk to God. Quería usar las palabras correctas para dirigirse a Dios. Because he was trying to pull out the word of God. Porque él trataba de sacar o de recibir la palabra de Dios. He had a purpose when he prayed. Él tenía un propósito en su oración. He wanted to get the word of God. Él quería obtener la palabra de Dios. Pointed to the thing that he wanted. Dirigida hacia las cosas que él quería. I want a son. Quiero algo. I want a son. Quiero un hijo. I want a son. Quiero un hijo. And I don't have a son. Y no tengo un hijo. So I want a son. Así que quiero un hijo. And I'm asking God to give me a son. Y ahora le pido a Dios, dame un hijo. And this is the way I'm going to ask him. Y esta es la forma que se la pido. And God's answering. Y Dios le contestó. God's wanting something too. Porque Dios también quería algo. He wants something. Él también quería algo. He wants Abraham to have a son. Él también quería que Abraham tuviera un hijo. He wants Abraham to have a special son. Él quería que él tuviera un hijo en especial. To have a lot of children. Para que tuviera muchos hijos. He wants to build a big family. Porque quería construir una gran familia. Out of Abraham. De la simiente de Abraham. But Abraham's this man. Pero Abraham es este hombre. And his wife. Y su esposa. Can't get children. No podía tener hijos. He spent many years here. Había pasado muchos años. About 80, she's about 80 years old. Él ya tenía como 80 años.
And she hadn't had any children. Y no había tenido hijos. I mean, it's about time to give up now. Ya era un tiempo como para que se hubiera rendido. 80 years old and she can't have any kids. 80 años y no había tenido ningún niño. But he's not giving up. Pero él no se había dado por vencido. He knows that there is just one God. Porque él sabe que hay un solo Dios. And that one God has spoken to him. Y que ese Dios le había hablado. One time. En una ocasión. One time. Una vez. But one time is all it took with Abraham. Pero una sola vez era lo único que necesitaba, hermano. And he told him to leave his house. Y que Dios le había dicho que dejara su casa. And his father's. Y sus parentela. And go to a place. Y que se dirigiera al lugar. Where God said, I'll tell you later. Donde Dios. God said, I'll tell you later. Donde Dios me dijo, te digo después. Well, he shouldn't have told Abraham, I'll tell you later. Él no le hubiera dicho a Abraham, te digo después. Because Abraham knew. Porque Abraham sabía. That God was going to talk to him again. Que Dios quizá no le hablaría otra vez. And I'll tell you later. Y te dijo, te digo después. So I'm not dying. So no estoy muriendo. I'm not going to die. No voy a morir. Till God talks to me again. Hasta que Dios me hable otra vez. He's got to tell me where to go. Él me tiene que decir, darme dirección. So he's walking along this way. Así que él está caminando en este camino. Waiting. Esperando. For God to talk to him again. Para que Dios me hable otra vez. And he did. Y él lo hizo. Here in chapter 15. Ahí en el capítulo 15. God talks to him the second time. Dios le habló por segunda vez. Now it's been 40 years. Ahora han sido 40 años. Since he talked to him the first time. Desde que Dios le habló la primera vez. But sure enough, here he is again. Pero seguro ahí estaba otra vez. And he talked to him again. Y le habló otra vez. And he says. Y le dijo. He believed the Lord. Y dice que él le creyó al Señor. Abram believed the Lord. Abraham le creyó al Señor. Right here in this verse. Ahí en ese verso. That is the faith of Father Abraham. Ahí se encuentra la fe de nuestro padre Abraham. That is the basis of everything we believe in the church. Y ahora es la base de lo que creemos ahora en la iglesia. The faith of Father Abraham. La fe de Abraham, de nuestro padre Abraham. If we hadn't had the faith of Father Abraham, si no tuviéramos la fe del padre Abraham, we wouldn't have never had a cross. Nunca hubiéramos tenido la cruz. There would have never been a Jesus Christ that came to die for us. No se hubiera manifestado Jesucristo. And we could, when we could never be saved. Y no se hubiera manifestado la salvación. That's the most important verse. Este es un verso muy importante. In the Bible. En la Biblia. That he believed God. Que le creyó al Señor. He believed God. Que le creyó al Señor. Faith. Fe. The Bible talks a lot about faith. La Biblia habla mucho sobre la fe. In Romans chapter 10, en Romanos capítulo 10, it says faith comes by hearing. Dice que la fe viene por el oír. And hearing the word of God. Y el oír por la palabra de Dios. And that's what happened here. Y es lo que está sucediendo aquí. God spoke. Dios habló. And Abram believed. Y Abraham le creyó. You can't have faith. No pueden tener fe. Without the word of God. Sin la palabra de Dios. Faith is the substance of things hoped for. La fe es la sustancia por la cual se sustentan las cosas. And the evidence of things not seen. The evidence of things not seen. Y la evidencia de las cosas que no se ven. And here we have it. Y aquí la tenemos. Abram, he's hoping. Abraham habló. He's hoping. Está esperando. For a child. Por un hijo. But there's no evidence. Pero no había evidencia. Of a son. De un hijo. There's a lot of evidence. Hay mucha evidencia. That he's not going to have a son. Que no iba. Había mucha evidencia que decía que no iba a tener un hijo. This is hard to believe. Y sería difícil creer. But he's believing it. Pero él está creyendo. Anyway. De cualquier manera. Back in 1982. En el año de 1992,
in every newspaper in the country, en todos los periódicos del país, on every radio station, y en cada estación de radio, in every television station, en cada estación de televisión, it came out, se anunció, the Christ has come, que el Cristo había venido, and he is coming to the United States, y que iba a venir a Estados Unidos, in every one of them, y todos ellos. The Lord betrayed. El Señor betrayed, traicionó. That's what it said. Y es lo que decía. A fellow by the name of Benjamin Graham. Y era un hombre que se hacía llamar Benjamin Graham. A professor. Era un profesor. And he said. Y él decía. That betrayer. Que ese Matraya, esa persona. Was in London. Que estaba en Inglaterra. Se supone que era el Cristo. And he was going to New York. ¿Y que iba a ir a Nueva York? The Antichrist. El espíritu del anticristo. The Antichrist is coming to America. Venía a América. And we were talking about it, and it worried me. Y estuvimos platicando en aquel tiempo y me preocupaba. And it bothered me. Y me molestaba. And I think I probably felt a little bit like David did when he saw Goliath. Y me sentí como quizá como aquella ocasión que David veía a Goliat. Who does this guy think he is? ¿Quién piensa este hombre? ¿Quién se cree este hombre que es? I gotta go cut his head off. Yo necesito irle a cortar la cabeza. And I don't know, somebody needs to. Y dije, alguien necesita hacerlo. That's where it started. Somebody needs to. Y ahí es donde empezó, alguien necesita hacerlo. And pretty soon. Y pronto. Some people were pointing at me. La gente empezó a apuntarse, a hacer un meeting. You should do that. Y dijeron, deberías hacer eso. And I said, why me? There's other people that can do that. Y yo dije, ¿por qué yo voy a ir a cortar la cabeza? Hay gente que lo puede hacer. And suddenly it came to me. Y de repente me vino a mí. That God had purpose for me to go do that. Que Dios tenía un propósito para mí ir a hacer algo. Now, I had nothing but a desire. Ahora, en ese tiempo no tenía más que deseo. And a lot of time praying. Y mucho tiempo orando. And a lot of time fasting. Y mucho tiempo ayunando. And a lot of time reading the Bible. Y mucho tiempo leyendo la Biblia. But that was apparently what God wanted. Pero aparentemente así era la voluntad de Dios. And so I believe God, y yo le creía a Dios, would give me the means, que, would give me the what I needed, que le daría lo necesario, to go and do this. Para ir y hacer lo que tenía que hacer. I knew where he was coming. Sabía dónde se iba a tener, dónde se iba a reunir. I had an address. Tenía la dirección. But it was a long way for a Texas boy that didn't have any money. Pero era bastante distante de Texas y yo no tenía dinero. But I believed that if a way wasn't made for me, that God would translate me like he did Philip to New York City. Y yo sabía que si se abría una manera, yo lo haría como Felipe para ir, como lo hizo con Felipe para ir a Nueva York. To New York City. So, there was a brother. Había un hermano. He heard about my desire to go. Él escuchó acerca de mi deseo de ir a Nueva York. And he bought me a one-way plane ticket. Y me compró un ticket de solamente de ida. To New York City. Para Nueva York. So I got on that flight. Así que me subí en el avión. And I got to New Jersey. The airport was in New Jersey. Y llegué al aeropuerto que está en New Jersey. First time I'd ever flown in my life. Primera vez que volaba en mi vida. And I got there. Y llegué a ese lugar. And I said, how do I get to New York? Y dije, yeah, y dije, ¿cómo Dios me ha llevado a Nueva York? And the policeman said, we got to get on this bus and go to Times Square. Y el policía me dijo, súbete ese autobús y vas a ir a Times Square. Port Authority. Port Authority, that's what they told me. So I took my suitcases. Así que agarré mi maleta. And I got on the bus. Me subí al autobús. And I went to Port Authority. Y me fui hasta ahí. And it was a long way from where I got
to the street. Y era bastante distante donde yo estaba hacia la calle que I had to go downstairs. Tuve que bajarme las escaleras. I had to go upstairs. Y subir las escaleras. And I had to go a couple blocks. Y tuve que caminar. And I had more suitcases than I should have took. Y además había llevado más maletas de las que debía haber llevado. So I'm having to go take two suitcases. Así que tenía que llevar dos maletas. And then leave them there and go get two more. Dejarlas ahí, bajarme y traer otras dos. And not go too far because New York City was a terrible place. Y no alejarme mucho de las maletas porque Nueva York es un lugar terrible. But finally I got out to the street. Pero por fin llegué a la calle. And I started singing that old hymn, "How Great Thou Art." Y empecé a cantar ese himno que dice cuán grande es él. And I didn't know what I was going to do from here. Y yo no sabía lo que tenía que hacer después de eso. Because I'm in New York City. Porque estaba en la ciudad de Nueva York. With no money. Sin dinero. And no place to go. Y no tenía un lugar a donde llegar. And as I'm singing the first hymn, I started singing. Y la primera canción que empecé a cantar. There was a guy got out of the car and he came over to me. Un hombre se bajó de un carro y se acercó hacia mí. And he said, "Are you David?" Y me dijo, "¿Eres David?" I said, "Yeah." Y yo le dije, "Sí." And he said, "Are these your bags?" Y me dijo, "¿Estas son tus maletas?" And I said, "Yeah." Y le dije, "Sí." He said, "Come on, let's go." Y me dice, "Ven, vámonos." He opened his trunk. Y abrió su cajuela. And he put the bags in the trunk. Y puso las maletas en la cajuela. I got in the car. Me subí al auto. He introduced me to his wife. Me presentó con su esposa. And he said, "This stuff happens to us all the time." And he said, "This stuff happens to us all the time." Dijo, "Esto me pasa todo el tiempo." And so he said, "Look, are you hungry? I know you're hungry. We want to take you out to eat." Y me dijo, "Yo sé que tienes hambre, te vamos a llevar a comer." And he took me to an Italian restaurant. Y me llevó a un restaurante italiano. And I ate food I never ate before. Y comí comida que nunca había probado antes. And it was delicious. Y estaba delicioso. He said, "Okay, well, we know you got important stuff to do. We could take you to our house." Y él dijo, "Sí, vemos que tienes cosas importantes que hacer, pero te vamos a llevar a nuestra casa." But we know when you're on a journey like this. Pero sabemos que en una jornada como esta. That you need to have your time alone. Que necesitas tiempo solo. So we've rented you a hotel. So te vamos a llevar a un hotel. Over here in Brooklyn. Ahí en Brooklyn. Because there you'll be close to the church where you want to go to. Porque ahí está cerca de la iglesia a la que queremos ir. And you can just take the A train. Y puedes tomar el tren A. Over to that building where you're wanting to go to. Y se dirigirá al edificio donde quieres ir. And we paid you for a week. Y ya te hemos pagado una semana de hotel. And here's you some money. Y aquí tienes dinero. So I went there. Así que yo fui. I was at the church. My pastor was going to be. Oh, I didn't tell you about this. I didn't go. Oh, no les he mencionado esto. Yo no fui. Without advising my pastor. Sin el acuerdo o aviso del pastor. And get him his approval. Y primero tuve su aprobación. And his prayer. Y sus oraciones. The whole church prayed for me. Y toda la oración oró por mí. To be able to go. Para poder ir a Nueva York. So, the next day, así que el siguiente día, my pastor was preaching. Mi pastor de aquel tiempo predicaba in the Brooklyn Tabernacle Church. En el tabernáculo de Brooklyn. The church that was established by David Wilkerson. Es una iglesia que fue establecida por el evangelista David Wilkerson. The sword and the switchblade. La cruz y el puñal. Sword and the switchblade. Is a fellow by the name of I can't recall right now that pastor it. And my pastor saw me. Y mi pastor me vio. And he said, "Why don't you come and have lunch with us?" They prepared lunch for me. Have lunch with us. Y me dijo, "Ven y únete a comer con nosotros." And we had lunch. Y comimos lunch. And then I left and went back to the hotel. Así que, y después me regresé al hotel. But he said, "But before, in the morning, I want you to come
in the morning I want you to come here to the church. Y me dijo, quiero que regreses en la mañana a la iglesia. Before you go. Antes que vayas. I said, okay. Because I was close. Le dije que estaba bien porque era cerca donde me quedaba. Yeah, I didn't have to catch a bus or a train or anything. Just walk over there. No tenía ni siquiera que tomar un autobús o un tren. Estaba a la distancia caminando. Well, when I went over there, the pastor of that church. Cuando fui allá, el pastor de la iglesia. He said, "Your pastor left this morning." Me dijo el pastor, tu pastor ya se fue. But he told me. Pero me dijo to tell you que te dijera to go back home, que regresaras a casa. And we're going to buy you a bus ticket. Y te vamos a comprar un ticket de autobús. Now I was all ready. Ahora yo estaba listo to go para ir to this place, a ese lugar, to stop this Antichrist, para poder levantarme y parar ese anticristo. From coming to New York. De que viniera a hablar en Nueva York. I knew where to go. Yo sabía dónde tenía que ir. I had the money. Y ya tenía el dinero. I had a hotel paid for. Y ya me habían pagado un hotel. Did my pastor really tell him this? Y le dije, ¿realmente el pastor me dijo que me regresara? I don't know. Yo no sé. Who would know? ¿Quién sabrá? I know who would know. Yo sé quién sabe. I know who would tell. I said, give me a place to pray. Y le dije, deme un lugar donde pueda orar. They said, look, you can do what we say or not. We don't have any place for you to pray. Y me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero no tenemos un lugar para orar. I said, I can't believe this. Y le dije, no lo puedo creer. I'm in a church. Estoy en la iglesia. And you don't have any place to pray. ¿Y no hay un lugar aparte donde pueda orar? I need a place to pray. Necesito un lugar para orar. Well, you need to tell us what you're going to do. Bueno, necesito decirnos qué vas a hacer. Are we going to buy your ticket? You're going to go back home? ¿O te vamos a comprar el boleto para que regreses a casa? Are you going to go out there on your own? ¿O vas a ir con tu propia voluntad o suerte? I said, I don't know. Y yo le dije, pues no lo sé. I just need a place to pray. Yo lo que necesito es ponerme orado. And they said, well, okay. Here's an office over here where you can go in and pray. Así que me dijeron, aquí hay una oficina donde puedes orar. And I went in. Y entré a ese lugar. And I prayed. Y oré. And I felt the peace of God. Y sentí la paz de Dios. And the scripture came to me. Y la escritura vino a mi mente. It said, obey the prophets. Que dice, obedece a los profetas. So shall you prosper. Para que seas prosperado. I had my answer. Yo tenía ya mi respuesta. I said, okay, I'm going back home. Y dije, okay, Dios, voy de regreso a casa. They bought me the bus ticket. Y me compraron el boleto de autobús. And I had a long bus trip back home. Y tuve un bastante largo regreso a casa. But as I was coming back home, pero mientras me regresaba a casa, the Lord spoke to me. El Señor habló a mí. And he said, that pastor that told you to come back home. Y me dijo, el pastor que te dijo que te regresaras. Let me back up a little bit. Permita regresarme un poco. Before I prayed, antes que yo orara, he asked me, and what is it that you're going to do here? Él me preguntó, ¿y qué es lo que quieres hacer aquí? And I went over the story. Y yo le conté toda la historia. And I told him. And he said, well, what are you going to do when you get there? Y lo que él me preguntó, ¿y entonces qué piensas hacer cuando llegues ahí? I said, I'm going to go in there in the power of the Spirit. Y yo le dije, voy a ir en el poder del Espíritu Santo. I'm going to plead the blood of Jesus over that place. Voy a reclamar la sangre de Cristo en ese lugar. And that Antichrist isn't going to have any place to go. Y ese espíritu de anticristo no va a poder hacer, no va a poder tener lugar. He said, oh, that's too mystical. Y él me dijo, eso es demasiado místico. That's what he said. Eso fue lo que dijo. I didn't know what that meant. Y no sabía lo que significaba eso. But as I was coming home on the bus, pero cuando regresaba a casa, the Lord spoke to me. El Señor me dijo. And he said, oh,
Something else he said. Okay, algo más me había dicho antes. God doesn't have to send somebody from Texas to do this. If God wanted somebody to do it, he would have somebody here in New York go do it. Él me dijo, Dios no tiene que mandar a alguien de Texas para hacer lo que tú quieres hacer. Si quiere hacerlo, puede mandar a alguien de aquí de Nueva York. Why would he send somebody from Texas? ¿Por qué entonces enviaría a alguien desde Texas? I told him, I don't know. Yo le dije, no sé. That's his business. Esas son cosas de Dios. That's none of my business. Esos no son mis negocios. That's none of your business. Es ni siquiera su negocio. That's God's business. Es el negocio de Dios. Maybe I can finish it here. So I'm coming back on the bus. Así que me regresaba a casa. And God spoke to me. Y Dios me habló. And said, I told him. Y me dijo, yo le dije. To go do that. Que él fuera e hiciera. And he wouldn't do it. Y él no quería hacerlo. So I'm back to Fort Worth. Así que regresaba a Fort Worth. And I wanted to talk to my pastor. Y quería hablar con mi pastor. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? He said, oh, you came back. Y me dijo, oh, regresaste. Oh, that's the best thing you ever did. Es lo mejor que hiciste. They saw the submission that you had with your pastor. Ellos vieron el sometimiento que tienes con tu pastor. And they want me to come back. They want me to come back. Ellos querían que regresara. They said, we need people like that in our church. Y me dijeron, es que necesitamos gente así en nuestra iglesia. He said, but the Lord is speaking to me. Pero el Señor habló a mí. He said, in due time, y me dijo, en el tiempo, a prophecy will come forth. Una profecía se cumplirá. And you will go back. Y tú regresarás. And you will complete the task. Y entonces completarás la tarea. That I sent you to. Que te había asignado. Now Abraham. Ahora Abraham. He believed the Lord. Creía en el Señor. And he went from there. Y él se salió de ahí. And he's talking to his wife. Y estaba hablando con la esposa. And his wife says, well, wait a minute. Y la esposa le dijo, espera un momento. You know I'm old. Tú sabes que yo soy anciana. I can't have a baby. Y no puedo tener bebés. What we need to do, lo que necesitamos hacer, is find you a young woman. Es encontrarte una mujer joven. You just need a younger woman that can have a child. Lo que necesitas es una joven para que puedas tener un hijo. And he went into Hagar. Y entonces se acercó a Agar. And he had Ishmael. Y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. See, that's the problem. Y aquí está un problema. See, sometimes you don't understand the word of God. Algunas veces no entendemos o discernimos la palabra de Dios. Because there's a lot involved in the word of God. Porque hay cosas que envuelven la palabra de Dios. And he could be saying one thing. Y Dios está diciendo una cosa, and he could mean another thing, pero está refiriéndose hacia otra cosa. And we try to reason it out, y lo tratamos de razonar con nuestra mente, and we do something else, y hacemos algo diferente, and we think we're obeying the word of God. Y pensamos que de esa forma estamos obedeciendo la palabra de Dios. And what we're doing is creating an Ishmael. Y lo que estamos haciendo es crear un Ismael. I had heard the word of God. Escuché la palabra de Dios. And I was doing the word of God. Y yo estaba haciendo la palabra de Dios. And I could have said, God sent me to do this. Y podía decir, Dios me envió a hacer esto. And I'm not going to listen to these people. Y podía decir, yo no voy a escuchar a la demás gente. I don't know who these people are. Ni siquiera conozco a esa gente. My pastor didn't tell me to go back home. Mi pastor no me dijo que me regresara a casa. It was just these people. Era solo la gente que estaba en esa iglesia. That I don't even know. Que ni siquiera conocía. And what God has given to me is so important. Y lo que Dios me había mandado era tan importante. That I have to do it anyway. Que lo voy a hacer de cualquier manera. And I could have gone out there on my own. Y podía haber hecho las cosas en mis propias fuerzas. And I could have created an Ishmael. Y hubiera creado un Ismael. Because that's what Abram did.
Porque eso fue lo que hizo Abraham. Last Thursday, el jueves pasado, Brother Gabriel gave a marvelous word. El hermano Gabriel dio una palabra maravillosa. It was a wonderful word. Era una palabra maravillosa. And this guy told God no. Cuando un hombre le dijo a Dios no. And his wife turned into a pillar of salt. Fue Lot quien su esposa se convirtió en sal. And he had sons by his two daughters. Y este hombre Lot tuvo hijos con sus hijas. Moab and Ammon. Moab y Ammon. And Ishmael. E Ismael. This became a curse for God's seed throughout history. Ha venido a ser una maldición para la simiente de Dios por toda la historia. They cursed Isaac always. Ha maldecido a Isaac siempre. We have bombs going on all over the world. Hoy tenemos bombas que están cruzando todo el mundo. From the children de los niños of Ishmael, de Ismael, Moab, de Moab, and Ammon. Y de Amnon. What Abram did, lo que Abraham hizo, was not what God told Abram to do. No fue lo que Dios le había pedido que hiciera. It's what he figured out. Es lo que él pensó. In talking about, hablando de eso, the word of God, de la palabra de Dios. Be careful when you talk about the word of God. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la palabra de Dios. Don't let your mind, que no sea nuestra mente, corrupt the word of God. Corrompiendo la palabra de Dios. It corrupts it. Porque podemos corromperla. And it creates monsters. Y creamos monstruos. The religious world is full of monsters. El mundo de las religiones ha creado monstruos. That keep us from doing the word of God. Y que nos aleja de cumplir el propósito de Dios. It keeps us from believing God the way that we're supposed to. Y nos aleja de creer a Dios de la manera que debemos de creerle. And so in due time, prophecy came. Así que en su tiempo, profecía vino. And said, return to the task that I called you to do. Y me dijo, regresa y haz lo que te había pedido que hicieras. Now this time it was different. Y esta ocasión era diferente. I had purchased some things. Había comprado unas cosas. Some stereo equipment. Un equipo de sonido. Some speakers. Bocinas. Some things. Algunas cosas. And I pawned those things. Y las empeñé. I had a car. Tenía un carro. It was a nice car. Era un carro bonito. And so I had money. Así que tenía dinero. And a car drive. Y un carro para manejar. And I drove to New York City. Y regresé a Nueva York. But I still didn't know where I was going to stay. Pero todavía no sabía dónde me quedaría. I drove right into New York City. Así que llegué manejando a la ciudad de Nueva York. And I thought, where can I go? Y pensé, ¿a dónde puedo ir? I went to the police station. Fui a la estación de policía. And I said, I'm here from out of town. Y le dije, he venido de fuera de and I'm looking for a place to stay. Y necesito lugar donde quedarme. And they said, get a hotel. Y me dijeron, vete a un hotel. You know what hotels cost in New York City? ¿Usted sabe lo que cuesta un hotel en Nueva York? Hundreds of dollars a night. Cientos de dólares. I said, well, I don't have money for a hotel. Y yo le dije, pues dinero no tengo para ir a un hotel. He said, well, go to the shelter. Y me dijo, pues vete a un refugio. Where's the shelter? Y dije, ¿dónde está el refugio? He told me where to go. Me enseñó dónde está. Now, I didn't know that there's no place to park. Lo que yo no sabía es que en Nueva York no hay lugar para estacionarse. A car. Para estacionar un carro. So I parked down the street and went in to the shelter. Así que me estacioné afuera y entré al refugio. And I saw what the shelter was like. Y miré cómo era el refugio. And I walked back out. Y me volví a salir. But in the time that I walked in and walked out, pero en el momento en que entré y salí del lugar, somebody had broke my window, got into my car, and got all my stuff. Alguien buscó la manera de entrar a mi carro y se llevó todo. So, at least I've got a car. Por lo menos me quedaba el carro. So,
I learned from this. Aprendí todo esto. When you go to do what God wants you to do, cuando usted vaya a hacer algo que Dios le diga que haga, you don't need to be taking a lot of stuff. No lleve tantas cosas. So I left there and I went driving around. I didn't know where to go. Así que salí de ahí y estaba manejando sin saber a dónde dirigirme. And I started to run out of gas. Y empecé otra vez a preguntarme. So I went to a gas station. Fui a una estación de gas. But I didn't have any money for gas. Pero no tenía dinero para gasolina. So there was a station attendant. I went into talk to the station attendant. Así que fui a una estación. That was all locked up, so you couldn't get in. Así que estaba todo cerrado y no podía entrar. So I talked to him through the little glass. Así que hablé con la persona a través de un vidrio. And I said, I really need some gas. A través de una ventana y le dije, necesito gasolina. I said, God sent me here. Y le dije, Dios me envió aquí. And I'm going to do some work for God here. Necesito trabajar a Dios, con Dios aquí. And he said, well, I don't know, I can't do anything for you. Y dijo, pues yo no sé, yo no puedo hacer nada por usted. But I'm talking about the Word of God. Pero estaba hablando la palabra de Dios. And he's talking about the Word of God. Y él empezó a hablar de la palabra de Dios. And I'm talking about how great God is. Y empecé a dar testimonio de la grandeza de Dios. And he's talking about how great God is. Y él empezó a hablar de la grandeza de Dios. And pretty soon he's saying, y de repente dijo, why don't you come in? ¿Por qué no entras? And he opens the door and lets me in. Y él abrió las puertas del lugar y me dejó entrar. And so I'm still talking to him about the Word of God. Y seguíamos compartiendo de la palabra de Dios. And we're just going back and forth. Y estábamos conversando. And he says, okay, I'll fill you up. Hasta que me dijo que yo te lleno el tanque. So he fills up my tank. Así que me llenó el tanque. And I get in my car and I start driving again. Y empecé otra vez a manejar mi carro. And I'm driving for a while. Y lo manejé por un rato. And I see this guy preaching on the street. Hasta que vi un hombre predicando en la calle. So I find a place to put my car. Encontré un lugar donde estacionar el auto. Got my eye on it this time. Y del lugar donde lo podía ver. Pretty soon there's two guys out there preaching on the street. Y ahora ya había dos personas predicando en la calle. Him? La persona que estaba cuando yo llegué. And me. Y ahora estaba yo predicando con él. And he said, well, and I explained the situation that what I'm trying to do and what I'm going to do and how I'm here. And he says, well, I don't know about your car, but you can stay with me. Y entonces ya le empecé a decir el propósito que me había dado la ciudad y me dijo, bueno, no sé acerca de tu carro, pero te puedes quedar conmigo. At least for the night. Por lo menos esta noche. So I'm there for a night. Y me quedé esa noche ahí. And he says, you need to go to St. Paul's house. Y él me dijo, necesitas ir a la casa de San Pablo. If you go to St. Paul's house, y si tú vas a la casa de San Pablo, and you begin to talk to them at St. Paul's house, y empiezas a hablar con ellos, I promise you they will not turn you away. Te aseguro que ellos no te rechazarán. And maybe they'll have some idea about what you can do with your car. Y a lo mejor ellos te pueden ayudar con tu carro. So I went to St. Paul's house, and I knock on the door, fui a este lugar y toqué la puerta, and I say, can I come in? Y le dije, ¿puedo entrar? Well, I don't know who you are. Y me dijeron, no te conocemos. I said, well, I'm just here, and somebody told me that I could come here. Y le dije, alguien me dijo que podía venir aquí. He said, well, are you hungry? Y me dijeron, ¿tienes hambre? I said, yeah. Le dije que sí. Well, at least we can give you something to eat. Dijeron, por lo menos te podemos alimentar. So I come in, and there's several people there eating. Así que entré y en ese lugar estaban comiendo. And I start eating. Y yo comencé a comer con ellos. And we get finished eating. Terminamos de comer. And they've got this packet of little memory verse cards. Y me dieron un paquete con versos de memoria. And they pull one of them out. Y saqué uno. And they read it. Sacaron uno y leyeron. And somebody's supposed to tell them where that's found. Y alguien preguntó dónde se encontraba. So I told them where it was found. Y yo les dije dónde se encontraba ese verso. And they pulled another one out and they started asking somebody to tell them. Y sacaron otro verso, lo leyeron y preguntaron where that's found. ¿Dónde se encuentra este verso? And I told them where that's found. Y yo les dije dónde se encontraba ese verso. So we just sit there visiting and talking.
Así que estábamos ahí platicando. I don't tell them what I'm there for. No les dije por qué estaba en ese lugar. We're just talking the word. Estábamos solamente compartiendo la palabra. Well, I spent the night there. Y pasé la noche ahí. And they tell me, you need to take your car up to 10th Street. Y me dijeron, necesitas llevar tu auto a la calle 10. You can park there. Ahí te puedes estacionar. And nobody will bother you. Y nadie te molestará. But you have to move it every day. Pero tienes que moverlo cada día. So that's what I did. Y es lo que hice. And I was there for a month. Y me quedé un mes ahí. A little bit more than a month. Más de un mes. And he said, you know, we give breakfast to the homeless. Y él me dijeron, ¿sabías que nosotros le damos desayuno a los? Every morning at 6 o'clock. Todas las mañanas a las 6. And we need somebody to talk to them. Y necesitamos que alguien hable con ellos. Why don't you do that? ¿Por qué tú no les hablas? So every morning, así que cada mañana, they give breakfast. Ellos daban el desayuno. After I preached to them. Después de que yo les predicaba. And that's it, that became my job. Y ese se hizo mi trabajo. And then finally, the Lord shows me this is the not only that, my friend that preaches on the street. No solo eso, sino aquel amigo que predicaba conmigo en la calle. Preaches there every Saturday. Predicaba en ese lugar, en ese refugio todos los sábados. On Times Square. Y en Times Square. And so every Saturday night. Predicaba en Times Square cada sábado en la noche. I'm preaching. Y yo predicaba con él. And these people are really, really nasty to you. Y esta gente es bastante grosera contigo. They tell you all they want. Ellos en la calle te dicen lo que ellos quieren. Is sex, drugs, and rock and roll. Le dicen a uno que está predicando lo que queremos es sexo, drogas y rock and roll. They don't want anything. They stop their ears. Put their hands over their ears so that they don't hear you. Y ellos se tapan los oídos para pretender que no están escuchando. But my friend had some pretty heavy equipment. Pero mi amigo tenía un equipo bastante pesado. So you could hear it really loud. Así que lo podían escuchar bastante fuerte. So finally one Friday God tells me this. Hasta que un viernes Dios me dijo esto. This is the day. Este es el día. That you go to the United Nations Plaza. Este es el día que vas a ir a las Naciones Unidas. Early in the day. Temprano. I go over there. Fui al lugar donde están las Naciones Unidas. I get up. I go up the elevator and I find it on the 8th floor. Fui, me subí al elevador, al octavo piso. I went inside. Me dirigí hacia adentro. There's a lot of books. Había muchos libros. And a lot of people in there. Y mucha gente. And they're channeling. They're channeling. Están haciendo algo. One of them has their head over on another one, has their hand on another one's head. Uno tenía la mano sobre la cabeza del otro. And another hand over another's head. Y el otro sobre la cabeza del otro. And the one on that side. Y el que estaba en ese lado. It's like three of them together. Eran como tres juntos. And they're putting their hands on each other's head. Y estaban poniendo sus manos sobre cada uno en la cabeza. And they're in groups like this. Y había grupos como ese. Well, I just go in there. Y yo me dirigí hacia adentro. And start speaking in tongues. Empecé hablando en lenguas. And binding the devil. Empecé a reprender al diablo. And pleading the blood of Jesus. Empecé a clamar por la sangre de Cristo. And I go all through the place doing that. Y empecé a caminar en ese lugar haciendo esto. So they come over and they want me to do the channeling. Y ellos vinieron conmigo y querían que hiciera lo mismo. And I just kind of get out of their way. Y yo solamente me quitaba de su camino. And then I left. Y después me fui. Now, one thing I forgot to tell you. Y una cosa que se había pasado mencionar. Is that Brother Jack. Es que el hermano Jack. In Fort Worth. De Fort Worth. When he heard I was going to go. Cuando escuchó que yo iba a ir a hacer esto. He said, I want to give you this cane. Me dijo, quiero darte este bastón. It belonged to a prophet. Pertenece a un profeta. That died and they gave it to me. Que murió y me lo dio a mí. I want you to take this with you. Quiero que lo lleves contigo. So I had it with me. Así que lo tenía conmigo. When I went in there. Cuando fui a las Naciones Unidas. And I had it with me when I went to preach on the street. Y lo tenía ahí cuando estaba predicando en la calle. And so I went back to St. Paul's house. Así que me regresé a este refugio. And on Saturday night, I went
back to the street. Y el sábado en la noche otra vez fui a la calle. And that night, y esa noche, while I was preaching, mientras predicaba, I felt an anointing come over me. Empecé a sentir una unción diferente sobre mí. And I looked down, and there's two streets. Y miré que había dos calles. It's like a Y there. Como una Y. Y'all seen the place? It's where the ball comes off of the on New Year's. The apple comes down. Es el lugar donde celebran el año nuevo. On New Year's Eve. That's the place. Right there is the place. Justo en ese lugar. And you can look down those two streets. Y usted podía mirar esas dos calles. And both ways, you see one of the towers of the World Trade Center. En esa calle yo podía ver las torres del del World Trade Center. You look down this way, las torres gemelas. And you see one of them, and you look down this way, and you see the other one. Miraba por un lado y veía una, y miraba por el otro y veía otra. And those people in New York were so proud of that. Y esas personas de Nueva York estaban tan orgullosos de esas torres. And you hear them tell the stories. Y podían escuchar esas historias. It's indestructible. Que decían, es indestructible. You would not be able to tear it down. Nunca podrán derrotarlo. It'll never fall. Nunca caerán. It'll be there for 100 years. Estarán ahí por 100 años. Or longer. O más. Well, while I'm sitting there and seeing them stop their ears and everything. Cuando estaba ahí, mientras ellos se tapaban los oídos. I speak down there to those towers. Yo hablé a esas torres. And I tell them, you are coming down. Y les dije, yo sé que van a caer. You are coming down. Van a caer. This is the pride of Babylon. Porque es como si fuera el orgullo de Babilonia. You're coming down. Van a caer. I got through preaching. Terminé de predicar. I went across the street and got me one of those wonderful Nathan hot dogs. Fui al otro lado de la calle y me comí de esos buenos hot dogs. And I'm headed back down to St. Paul's house. Me regresé al refugio. And I'm walking with the walkie cane. Y estaba caminando con ese bastón. And suddenly, I don't feel a walking cane. Y de repente ya no sentía ese bastón. I've got the handle. Tenía la parte de arriba. And the rest of it's gone. Y la otra parte se había ido. And I look back. Y yo miraba. There's nobody behind me. No había nadie detrás de mí. There's nobody in front of me. No había nadie enfrente de mí. It just disappeared. Y desapareció. Now that's too mystical. Eso sí es verdadero. That's too mystical. Eso sí es místico. I came back home. Me regresé a la casa. And I have a little difficulty. Y tuve algunos problemas. And God quit speaking to me. Y Dios no me habló. And it bothers me. Y me incomodaba. It bothers me a lot. Me incomodaba bastante. And I go talk to some prophets that I know. Y empecé a hablar con algunos profetas que conozco. And they say, we don't have anything for you. Y me decían, no, Dios no nos ha dado palabra para ti. No, we don't have anything for you. No tenemos nada para ti. And I'm feeling like I'm being ostracized. Y sentí como que había sido puesto al lado. And then, about a month later, y un mes después, a prophet comes to me. Una profecía vino a mí. And said, the Lord says, y la palabra decía, que el Señor decía, one day, un día, when you have your feet up, when you have your feet up, cuando tengas sus pies en alto, God will show you the effect of what you've done. Dios te va a enseñar el resultado, el propósito de lo que has hecho. You know, the Bible says the trial of your faith, y la Biblia dice que la prueba de nuestra fe, is more precious than gold. Es más precioso que el oro. Tried in the fire. Tratado con fuego, refinado con fuego. When you believe God, cuando usted cree a Dios, that believing, esa fe, is going to be tested. Va a ser probada. It's going to have to endure many things. Y va a tener que superar cosas. But one of them is the test of time. Pero una de las cosas que prueba nuestra fe es el tiempo. After that, I met my wife. Después de ahí conocí a mi esposa. I got married. Me casé. We bought a house.
Compré una casa. We had some children. Tuve mis hijos. Oh, I went to work. That's what happened. Me puse a trabajar. I got me a job. Tenía un nuevo trabajo. And that I never applied for. Que por cierto nunca apliqué por él. Was a good job. Y era un buen trabajo. And I moved out of state. Y me moví del estado. At Oklahoma. A Oklahoma. I had my own office. Tenía mi propia oficina. In the federal building, third floor of the federal building. En el tercer piso de un edificio federal. Just me and one other person worked there. Solamente yo y algunas personas trabajamos ahí. I was trying to lose weight. En realidad trataba de perder peso. I was trying. Trataba. But my wife was pushing me. Y mi esposa me empujaba. And we were going on these long walks. Y nos poníamos a caminar. And then I got sick. Y luego enfermé. And I went to the doctor. Y fui al doctor. And the doctor says, "You've been walking?" Y el doctor me dijo, "¿Has estado caminando?" "You don't need to be walking." Y me dijo, "No necesitas caminar." "You've got cellulitis." Tienes una enfermedad. An infection in your leg. Una infección en tu pierna. So you need to have your feet up. Necesitas levantar los pies. You have to have it up. I said, "But can I work?" Y le dije, "¿Pero puedo trabajar?" "No, you can't work." Me dijo, "No puedes trabajar." I said, "But I gotta work. That's how I support my family." Pero le dije, "Yo necesito trabajar porque es como como apoyo a mi familia." "Well, you need your feet up. If you can work with your feet up, you can work." Y me dijo, "Pues si puedes trabajar con los pies levantados, puedes trabajar." "I got a sofa in my office." Y dijo, "Pues tengo un sofá en mi oficina." "I put my feet up." Yo levanto mis pies. "And I'm sitting there. I'm going in early." Y ahí me fui temprano. Sitting there working. Me senté ahí trabajando. "And one of my coworkers called." Y uno de mis trabajadores, uno de las personas que trabajaban conmigo me habló. "Did you hear what happened?" Y me dijo, "¿Sabes lo que pasó?" "No, what happened?" Y le pregunté, "¿Qué pasó?" "There was a plane that crashed into the World Trade Center." Hubo un avión que chocó contra las Torres Gemelas. "Oh, well, planes do things all the time." No, they said somebody wanted to do that. Y dije, "Bueno, los aviones siempre hacen cosas." Y me dijo que no, esto fue alguien que lo hizo a propósito. So she hung up. Y ella colgó. And about 30 minutes later she calls again. Y 30 minutos después me volvió a hablar. Another plane. Me dijo, otro avión. Crashed into the World Trade Center. Chocó contra las Torres Gemelas. And they say it's a terrorist attack. Y dicen que es como es un ataque terrorista. And it was a terrible thing. Y era algo terrible. It was an awful thing. Es una algo terrible, algo vergonzoso. And on all the television stations, you see it. You see it. You see downtown. Y todas las televisiones ahora pasaban. Where I was. Donde yo estaba. And as I'm looking down there, the way it was. Y donde yo miraba y miraba cómo estaba. On the television set. En la televisión. Here we are, what? 20 years later. Ahora 20 años después. Oh yeah. Y dije, oh sí. Oh, yeah. That's what I prophesied. Eso fue la palabra que me dio. That's what I spoke. Eso fue lo que habló. It was tried. It was tested. Fue probada. And it came to pass. Y sucedió. I went back. Yo regresé. To the United Nations Plaza. Para esa plaza de las Naciones Unidas. In 1984. En 1984. That place is not there anymore. Yes, ese lugar ya no está. The office belongs to somebody else. Las oficinas ya están pertenecen a alguien más. The Lord Maitreya didn't have any place to come to. Ese personaje que se quería manifestar no tenía un lugar, no tiene un lugar a donde ir. Well, the pastor and I were googling it the other night. El otro día el pastor y yo lo pusimos en Google. He was in Brazil. Era un hombre que estaba en Brasil. He was in Africa. Y había ido a África. He was all over the place. Y andaba en todos lados. But he never came to the United States. Pero no vino a los Estados Unidos. We stopped him. Lo paramos. The word of God stopped
palabra de Dios. The blood of Jesus stopped him. La sangre de Cristo puede hacerlo. The power of the Holy Ghost stopped him. El poder del Espíritu Santo puede pararlo. The word of God stopped him. La palabra de Dios puede pararlo. Faith stopped him. La fe puede pararlo. And delivered us from that occurring. Y nos puede liberar para que ocurra. Now, I don't know when the Antichrist is coming. Yo no sé cuándo el anticristo se va a manifestar. Everybody was sure that he was coming in the 80s, that Jesus would have took us away and we'd all be gone. Todo el mundo estaba seguro que sería en el tiempo cuando Jesús fue tomado al principio de la iglesia. But it hasn't happened yet. Pero todavía no se ha manifestado. It's still in the future. Todavía está por suceder. Because God is sending his word. Porque Dios aún está manteniendo su palabra. Giving people a chance. Está dándole todavía oportunidad a la gente. Giving more chance to the people. Está dando más oportunidades. To receive this salvation by faith. Para recibir esta salvación por medio de la fe. To believe the Lord. Para creer en el Señor. And have it counted to them as righteousness. Y poder ser contado para ellos como justicia. Praise the Lord. Amén. Alabado sea. Póngase, hermanos. Amén. Dios todavía nos da oportunidades para creer en Él. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Gloria a Dios, porque cuando se manifieste el anticristo, la iglesia también recibirá la manifestación del Hijo de Dios. Tú dices gloria a Dios. Pero eso es para los que creen. Romanos 10:9-10 dice que a los que creen en su corazón y confiesan con su boca, estos serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor. Porque hoy por medio de la fe, Señor, Padre, podemos vencer. Dígale, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra dice que esta es la fe que vence al mundo, Señor. Tu palabra, Señor, creerte a ti. Y en esta tarde dígale, Señor, yo te creo a ti, Señor. Yo he decidido, Señor, poner mi confianza, Señor, en lo que tú dices, Señor. No en lo que dicen los demás, Señor. No en lo que dictan mis circunstancias, Señor, ni el momento, Señor. Dígale, Señor, yo he decidido creerte a ti, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor, creer en tu palabra, Señor. Padre, el cielo y la tierra, Señor, van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Y nosotros creemos, Señor, en lo que tú dices. Dígale, Señor, abre mi corazón, Señor, para escucharte. Abre mi corazón, Señor, para entender tu voz, Señor, y caminar en obediencia, Señor, creyéndote a ti, Señor. Aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y todo.
solamente, Señor, es creerte a ti, Señor, y confiar, Señor, que tú eres perfecto, Señor, y todo lo que tú haces, Señor, es, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, es perfecto en nosotros, Padre. Por eso te adoramos, Señor, y te damos gracias. Dígale, Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.